No hay listado de medidas sanitarias que impidan lo inevitable. Ni la distancia de 1,5 metros, ni las mascarillas, ni los guantes de látex, ni el lavado constante de manos y la parafernalia de cuidados han evitado el pánico que ha llegado a Zarzuela tras el llamado desesperado de urgencia al rey Felipe. Las medidas de seguridad y prevención conocidas, además de las citadas, se reducen a la cuarentena o aislamiento social del rey Felipe y la reina Letizia. Con todos los cuidados del caso, Felipe sale del palacio y visita centro de urgencia con barbijos y guantes, mientras que Letizia se resigna a quedarse en su despacho sola. La salud de la familia real es lo más importante y por eso ha causado alarma y preocupación el llamado de último momento que ha recibido el rey Felipe de parte de su propia hermana, la infanta Cristina, quien se encuentra cumpliendo la cuarentena en Ginebra y le ha comunicado la rebelión de la guardia privada. La seguridad de Casa Real está preocupada y se han levantado ante los familiares del rey Felipe y la reina Letizia para expresar su temor y preocupación ante las escasas o nulas medidas de prevención. Hemos vivido muchos momentos con esta familia, incluso en las situaciones más difíciles, pero ahora hablamos de nuestra salud, de nuestras vidas, indicaron. Desde que se dio a conocer la crítica situación sanitaria que se vive en España con epicentro en Madrid, el rey Felipe está desbordado. Reparte sus días entre el despacho en Zarzuela y las salidas para controlar las tareas sanitarias. El momento más difícil fue cuando se conoció que Letizia había estado en contacto con la ministra Irene Montero, positiva por coronavirus. Otra de las preocupaciones para el rey Felipe y la reina Letizia pasa por el resto de los familiares. Es por ello que más de 30 agentes se encuentran abocados a su seguridad, quienes comparten su preocupación ante la falta de atención sanitaria. Los escoltas hacemos todo sin prevención ninguna, han denunciado a Vanitatis. Reclamamos que los superiores, el rey Felipe y la reina Letizia, no protejan y lo único que hemos conseguido, muy poco a poco, es algunas cajas de guantes, alcohol en gel y mascarillas. Hasta el martes pasado no teníamos nada, ventilaron mientras el descontento ya se ha trasladado a Zarzuela. El llamado de la infanta Cristina ha encendido las alarmas y el descontento.